tejidos. Sobrevivientes avistados. Enviar toda la ayuda posible. Tiene casi un día de retraso. ¿Quiénes son? ¿Americanos, británicos, italianos? Tampoco dice. Suponemos que son amigos, oficial Loomis. Y no parece ser una sugerencia, ¿o sí? Da igual. Me condecorarán por este patrullaje. Dígale a Kurz que ajuste el curso. USS, Tiburón Tigre. Océano Atlántico, agosto 1943. Artilleros en alerta, señor. Guarden las armas, son británicos. ¿Se nota desde aquí? Es la vela, la alemana es blanca en su salvavidas, la británica roja. ¿No le enseñaron eso en la escuela, Alfred? Creo que no, señor, pero recito el lema del submarinista en latín. Contacto por radar a estribor, 11 kilómetros, señor. ¡Maldición! ¿Nos estarán viendo? Están paleando carbón por alguien. A toda máquina, timón en medio, tripulantes a sus puestos. A toda máquina, timón en medio, tripulantes a sus puestos. ¡Escuchen! ¡A toda máquina! ¡Rescaten todo lo que respire en ese barco y olviden todo lo demás! ¡Hay que terciar las marchas! ¡Señor! ¡Date prisa! ¡Cierren las botillas! ¡Busquen sobrevivientes! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Un hombre herido! ¡El siguiente! ¡Cotilla! ¡Vamos deprisa! ¡Se te hace un corte de guerra! ¡Rápido, muévanse! ¡Muévanse! ¡Despierta! ¡Cuidado, niveles! ¡Vayamos! ¡El siguiente! ¡El siguiente! Profundidad periscopio, 20 metros. Bien, señor, 20 metros. Ahí en el bote.
¡Aire en el bote! Escotillas cerradas. Todas las ventilas abiertas. Presión en el bote. Presión en el bote. Es de dos chimeneas. Como de 3.000 toneladas. No es amigo. Posible clase Z. Si lo es, cañones traseros sin lanzallamas, cuatro cañones de 12.5, garfios. Velocidad, señor Bryce. 30 nudos o más. 75 metros. Velocidad 75 metros. 75 metros. Viraje a estribor. Viraje a estribor. Viviremos otro día. Bien hecho. Tres sobrevivientes británicos. Y oye esto. Uno es mujer. Tres británicos, uno con falda. Tres ingleses, uno es mujer. Tres ingleses, uno es mujer. Oigan, escuchen. Hay tres sobrevivientes, todos británicos. ¿Ah, sí? Uno es mujer. Oye, anímate, mujer a bordo. Oye, Hawk, difunde la noticia. Tres bolsas de té y oí que uno es mujer. Conseguimos una falda. ¡Oh! ¡Santo cielo! Tú querrás oír esto. Oigan, muchachos. Hay noticias. Primera plana. Tenemos tres casacas rojas. Y adivinen, uno de ellos es mujer. Excelente. Eso es lo que este bote necesita. Un poco de mala suerte. Sí, si eso significa que por fin van a lavar su ropa interior, estoy a favor. Con exactitud, ¿qué le pasó a su barco? A su barco. Barco hospital. Nos atacaron hace dos noches. Dos noches. Lo siento, mi cerebro está confundido. Aunque estoy bastante segura de que mi nombre es Claire Page. El resto de los detalles volverá, estoy segura. Es una ballena. Tranquilícese, los sonidos aquí abajo aún me afectan. Abran paso. Con permiso, abran paso. Hola, cuide sus pies. Es la mala suerte más bonita que he visto. No sé qué decir, señor. Quítele la ropa para ver mejor las heridas. Yo atenderé las heridas y creo que es mejor dejarlo en paz. De acuerdo, es todo. Tal vez no me expliqué con claridad. Yo lo vi. Cruzó el reflejo de la luna justo antes de la explosión. Sí, estaba oscuro, pero logré verlo. No era una mina. Era un bote alemán. Mecánicos, comunicarse al control. ¿De qué clase? Comunicarse al control. ¿Tipo 7? ¿Era un submarino antiguo o uno de los nuevos? ¿Como este? ¿Sin nada en la proa? ¿Sin cortarredes? Fue solo un par de segundos, no sabría decirlo. Así que... ¿usted era el vigía esa noche, señor...? Kingsley, segundo oficial marina mercante. No, yo estaba en la cubierta de estribor haciendo humo, fumando un cigarrillo. ¿Y cuántos venían a bordo? Como 300 pacientes. ¿Cuándo menos? Del norte de África. Sí, más unos 70 tripulantes. ¿Dice que solo dispararon un torpedo? O del... mejor dígale al sonar que hay un submarino en el aire. Sí, señor, déjeme terminar. Ahora. Esto. ¿Hágalo ahora? Sí, señor. Lamento no haber salvado a más. Yo... este es el tercer miembro de su grupo. Él es... uno de mis pacientes.
Bueno, en circunstancias normales, yo podría llevarlos al puerto más cercano en Inglaterra, pero nos desviaríamos 500 kilómetros. Así que lo siento. Tendremos que seguir juntos. Otra cosa. Trate de no fraternizar con los hombres. La mayoría son buenos, pero algunos se sienten raros por tener... ¿Raros? ¿O son supersticiosos? Yo diría raros. De repente, su corazón se hundió en su pecho y vio a esa enorme y horrible cosa frente a él. Al instante, su boca se abrió en una terrible y hambrienta amenaza. Ahora la maldición emitió un profundo sonido. ¡Maldición! ¡Búscalo! Y su aliento apestaba a peces podridos y a piel enmarañada de gorila. Ahora la cosa se inclinó hacia él. No rápido, pero con lentitud. Con lentitud. Tan lentamente. Citadino, son las mamparas que se mueven. ¿Creíste que era una maldición? ¿Qué es lo que le molesta, Odell? Bueno, tienen una nave que se hunde tan lentamente como para soltar los botes salvavidas, pero el submarino solo dispara un torpedo. No es una táctica clásica, hay que dispararle al blanco hasta que éste se hunde. Quizá era su último torpedo. Sí, pero... ¿por qué no usar un cañón de cubierta? Odell, es su primer patrullaje. Mi segundo. Sí. Y el primero fue un pequeño ejercicio en la costa de Florida, en un pequeño buque escuela, ¿cierto? Solo pensaba que la historia parece un poco rara. No me preocuparía. Están aquí de algún modo. ¿Quiere café? Sí. Lo quiero negro. Dígale a Broadway que lo quiero caliente. Contacto en sonar. 220 revoluciones por minuto, señor. Tal vez es un clase E. Tal vez no nos eludimos. Señor Kurz. Flujo negativo. Flujo negativo. Odell, use el termógrafo. Busque un área fría. Ok. Control. Descenso de 5 grados a 81 metros. El agua fría desvía las ondas de sonido. En caso de que decidan...
Qué susto, ¿no? Reporte de daños. Bueno, tal vez estaba ahí por casualidad. Tal vez el fonógrafo no estaba asegurado. ¡Pero maldición! Alguien no quiere que lleguemos a casa, tal vez. La señorita Page dice que estuvo en la sala de control. Sí, es cierto. ¿Y qué hay del otro? ¿Kingsley? Sí, es un hombre. ¿Dónde estaba cuando pasó? No estoy muy seguro. Tal vez salió. ¿Salió? ¿O se escapó? ¿Qué? Oigan, tal vez pasamos más tiempo viendo a esa mujer que cuidando nuestras espaldas. ¿Habla de mí? Hablé con ella dos veces. Oí que la estaba siguiendo Odell. ¿Qué? ¿Habló demasiado, alférez? ¿Sobre asuntos oficiales? Esperen un segundo. Caballeros, caballeros, en cuanto a la tornamesa que se encendió. Sí, es extraño, pero no creo que se requiera un linchamiento. Creo que todos debemos calmarnos. Control, Bryce. Yo lo sabía. ¡Abran paso! Teniente, iba a desechar estos pantalones. Y noté esto, señor. Sonderglass Berlin. Y le pertenecen a... Al sujeto herido, señor. Tal vez él encendió la tornamesa. Puede ser. Despiértelo. Perdón, pero no estoy segura. Despierte al alemán. Hello, mein Capitán. Cielos. Está bajo mi responsabilidad. Fue idea mía. Yo le dije que no hablara. Lo tuvo bajo nuestra nariz todo el tiempo. ¡Espere! Les diré todo. Su nombre es Bernard Schilling. Es un aviador derribado. Es paciente mío.
es prisionero de guerra y según la Convención de Ginebra tiene derecho a un trato humanitario. Acompáñeme, señorita, por favor, déjenlo que resuelvan esto. Familia y quiere volver a casa igual que usted y yo. Todo se va a arreglar. Yo. Debió decírmelo. Tal vez temía que hiciera exactamente lo debió que... Debió decírmelo sin importar nada. Ya que su secreto casi le costó la vida a cada hombre aquí. No tenía esas intenciones. Señor Odell, esta mujer quedará confinada a su cabina por el resto de la misión. Y si necesita usar el inodoro, tendrá que llevarle un balde. Stumbo, retire el cadáver. Enseguida, señor. Yo estaré en mi cabina. Durmiendo. Solo quería salvarlo. Solo era uno de mis pacientes. ¿Quién tenía que hacerlo? Ahora solo tenemos que concentrarnos en llegar a puerto. Yo sospecho que debe ser una falla mecánica, pero debemos estar seguros de que no sean... Hola, campeón. ¿Cómo van los niveles de hidrógeno? Casi 3%. El jefe dice que hay que ventilar. Emergeremos esta noche. 21:00. ¿Algo más? Sí. Es increíble que uno de los nuestros haga esto. Llevo en el submarino 7 semanas y conozco a muchos de ellos. Es increíble lo que sucedió. ¿A quién sugiere? No sugiero a ningún compañero. Sabe, ha sido una misión difícil. Los hombres hacen cosas extrañas bajo tensión, así que solo mantenga los ojos abiertos. Sí, señor. Muy listo, Odell. Deje que le afecte. Oí la voz, la oí. Claire, son unos idiotas. No les haga caso, ¿de acuerdo? Claire, está escuchando. Creí que él me hablaba. Claire. No era su voz, pero él me habló. Claire. Esta es su idea de una broma. Claire, no. No tiene nada mejor que hacer en tiempos de guerra que jugar con cadáveres. Están en dificultades. Se los aseguro.
Envuelvan ese cadáver por última vez. Lo sacaremos esta noche. Un poco de respeto por los cadáveres sería útil, señor Bryce. De parte de todos en este barco. Usted está en un submarino, no en un barco. Salga antes de que sea tarde. Estás empujando, lo estás manoseando. Tengo el trasero de un alemán en mi rostro y tú te quejas. ¡Con fuerza, estupo! Necesitan regresar. Buen intento. Hawk te lo dijo, ¿no? Regresen. Quedaron muchos atrás. Torpedero, reportarse a control. Torpedero, reportarse a control. ¿Qué rayos haces, Tumbo? Tumbo. Se los aseguro, hay brujería en este bote. Eso podría funcionar con la mujer, Tumbo, pero no conmigo. Al diablo la mujer. No se trata de ella. Él me habló a mí. Perfecto. El muerto. El alemán muerto me habló a mí. Ah, sí, claro. Bien. ¿Te habló en tu lengua o en alemán? Creo que en mi lengua. Este caso está cerrado. Prepárense a emerger, prepárense a emerger. Preparen los cuatro motores, listos para cargar baterías. No cuenta lo que dijo. Tenía que salir de esa cabina. Bueno, pero que sea rápido. Las tragedias de Shakespeare, propiedad del teniente Bryce. No. Armada de los Estados Unidos. Bitácora de patrullaje. Cambiando luces nocturnas. Subiendo a profundidad, periscopio. Vigías, artilleros, alerta. Catorce, veinte horas.
Tomé fotografías por periscopio de submarinos del Oriente antes de trasladarnos al norte. Inteligencia naval estará feliz con los resultados. 15:50 horas. Vi múltiples barcos de carga, pero no los atacamos. Los hombres ansían volver a casa. Con al menos un muerto. A las 8:40 horas, recogí a 3 sobrevivientes del barco británico mercante y hospital Fort James, supuestamente víctimas de un submarino alemán. Sé lo que hicieron, se lo aseguro. Fuerte el oleaje. Sí, aunque el cielo está claro. Eso es. Deberíamos localizar un par de sitios. Determinen posición. Bien hecho. Traigan el sextante a mi cabina. Muy bien. Servicio de lavandería, comandante Winters. ¿Es posible ver la torre Cónica? Se lo diré luego. Señor Kurz, ¿saldremos pronto a la superficie a tomar aire fresco? Eso intentamos. ¿Sabe cuándo podría ser? ¿Qué está haciendo aquí? No estaba cómodo en mi cabina. Con toda esa sangre en las paredes, no debe estar en la cabina del capitán. Bueno, lo solicitaré. El capitán Bryce es el que manda, ¿no? El teniente Bryce es el oficial al mando. Necesita su permiso para salir de la cabina que le fue asignada. Ahora. Lo siento. USO le da la bienvenida a Benny Goodman. ¡Hélices funcionando, estribor! ¡Inmersión de emergencia! ¡Inmersión de emergencia! ¡Flujo negativo! ¡Denme un ángulo de 25 grados en los estabilizadores! ¡En los estabilizadores, señor! Se nos agotan los escondites. Rao, deme una lectura de profundidad de su pulso sonar. ¿Entendió? Sí, señor. 3, 2, 1. No hay mucho ahí, señor. Lectores de sonidos, úsalos todos. Una vez más le recuerdo que no deje su cabina. ¿Qué ocasionó ese ruido? El fondo. ¿Cuánto podemos permanecer aquí? Dijo que debíamos emerger para tomar... Atención, tripulantes. El personal que no está de guardia debe estar en sus linteras. Y
no se permite fumar. Lo vamos a averiguar. Porcentaje de hidrógeno. Algas marinas. Tal vez una red de pesca. Se atascó. Y golpea contra el casco. Se oyen muchos ruidos extraños aquí abajo. No podemos identificarlos todos. ¿Y qué voy a hacer con usted? Perdón. Lo siento si no le dije lo del piloto Schilling. Porque debí darme cuenta de que un submarino no es un lugar para tener secretos. Estuvimos acechando un buque alemán por un tiempo. Finalmente lo atacamos. Lo hicimos pedazos con un torpedo. Subimos a inspeccionar los daños y el barco no estaba. Pero había restos en el agua y el capitán Winters decidió bajar a recoger algunos. Estábamos en medio del Atlántico. Él quería un recuerdo, algo para su chimenea. Y yo traté de disuadirlo, pero él ya... En fin. El submarino golpeó contra un obstáculo y él cayó. Se golpeó en la cabeza y se sumergió antes de que llegáramos a él. ¿Usted preguntó? Así que se ahogó. Ya enviamos a Connecticut la noticia del accidente. ¿Sabe? Es que en realidad empezamos con el pie izquierdo y yo... Solo siéntase libre para moverse en la sección delantera del... Lo siento, señor. La humedad se acumuló. Afectó las baterías. Lo arreglaré. Capitán, ¿reconsideraría ir a Inglaterra? ¿Y buscar un puerto ahí? Lo lamento. ¿Qué lamenta? Ella estaba preguntando por Winters. ¿Qué le dijo? La historia. Procede de la popa, pero... No sé qué sea. ¡Están usando garfios! ¡Señor Loomis, ¿qué hacemos? Sus órdenes, señor Bryce. ¡Señor Loomis, el timonel espera! ¡Los hombres esperan sus órdenes, señor Bryce! Thank you.
escotilla! ¡Muévanse! ¡Aquí, rápido! Hay una fuga de aceite y es grave. No sé con exactitud dónde está, pero está en alguna parte entre el casco de presión y el exterior. Y si hay fuga aquí o aquí. Está derramando aceite sobre el tanque principal y cada vez que emergemos o nos sumergimos... Dejamos un rastro de aceite. Bueno, así es como nos están siguiendo. Este bote está maldito. Sentido figurado. ¿Y cómo repararlo? Solo hay una forma. Desde el exterior. Harán fila para este trabajo. De acuerdo, hay que preparar el equipo. De acuerdo. Odell, elija dos voluntarios. Sí, señor. Además de usted. ¿Quieren a alguien que bucee afuera en el agua fría y negra para ir debajo del bote, localizar los orificios y que se deslice entre los dos cascos? Así es, buscar la fuga y repararla. ¿De noche? Aguarden, estamos sumergidos, significa que el tanque principal está lleno de agua. ¿Sería en la oscuridad? Sí, el jefe cree que con la torre inundada el bote pesa lo suficiente para permanecer abajo en tanto inyectamos aire al tanque principal. Oh, bueno, si es lo que el jefe cree. Entonces, ¿van a ir ahí? ¿Van a ir afuera? Sí, exactamente. ¿Con todo lo que está pasando? ¡Ánimo! De acuerdo. ¿Quiénes son los afortunados? Ah, diablos, no. Adelante. Le dije que fuera. Tiene que ayudar. Thank you.
Armada de los Estados Unidos, bitácora de patrullaje. Usted y yo, Odell. Adelante. Ustedes atrás. Firmar el hundimiento del barco alemán. Cuatro oficiales suben a cubierta. El comandante Winters, yo, el teniente Loomis y el teniente J.G. Stephen Goose. La noche que perdimos al viejo Winters. No es momento para mencionarlo. Ni el lugar. Así que, ¿cómo se golpeó antes de sumergirse? Ya lo oyó. Oí que el bote golpeó algo, pero jamás lo sentí abajo. ¿Qué? Yo no dije nada. Lo sé, pero ¿qué estabas pensando? Bueno, oí decir que unos trabajadores quedaron atrapados en este lugar. Y luego no volvieron a oír de ellos. Wally, estás fuera de la realidad con esas estupideces. Sigamos avanzando. Tanque delantero de equilibrio. Vamos a abrir un espacio. Sí. Así que lo que yo diga se queda aquí, de este lado del casco. Sí. Sí. Hubo sobrevivientes en el hundimiento. Bryce, Loomis y yo tratamos de rescatarlos, pero Winters tenía otras ideas y llamó a un grupo de artilleros. Cielos. Pero nosotros no aprobamos matar a esos hombres en el agua, aunque fueran alemanes. Discutimos y todo se salió de control. ¿Por qué no nos lo dijo? Creo que tratábamos de protegerlo. Sentíamos que Winters era un buen oficial, aunque podía ser duro y desalmado. Por su reputación. Ya sabe, y su familia. Sí, sí, lo sé, pero no entiendo cómo se golpeó la cabeza. Metal resbaloso. Perdió el equilibrio. Los accidentes pasan, ¿no?
¿De dónde vino eso? ¿De aquí o del pueblo? ¡Kurs! ¡Su ubicación! ¡A un lado! ¡Sáquenlos! ¡Odell! ¡Su ubicación, Odell! ¡Los demonios! ¿Fuiste tú? ¡Denme luz! Sacarlo de aquí. Vamos, ayúdenme. ¿Vieron eso? ¡Nos falta un hombre! ¡No me toquen! ¡Nos falta un hombre! ¡Ya! ¡Si él estaba gritando! ¡Cierren la boca! ¡Ya cállense! Ahora, ¿dónde está el señor Odin? Kurs. ¿Dónde está el señor Kurs? Díganme qué es él. Tiene que ser Kurs. Sigue vivo, ¿cierto? Señor, es la única persona que le garantizo que no está vivo. ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Ya! ¡No quietos, me toquen! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¿Esa es una B? Guión, punto, punto, punto. No oí una B. ¿Es un guión? Ah, creo que es una A. No es clave Morse, solo algo atorado en la proa. Ahora golpea contra... J. ¿Oyeron una J? Punto guión, 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 guión es una J. Son ruidos del casco. Se están confundiendo con los ruidos del casco. Ahora, ¿quieren decirnos qué le pasó al señor Kurs? Bajo. B-A-J-O. Está bajo. ¿Y de dónde sacó la O? Guión, guión, guión. Mientras hablaban. Oiga, amigo, no intervenga. Y el resto de ustedes pueden... ¡Suficiente! ¡Basta! En el comedor, en 5 minutos. Cierren la boca hasta el informe. ¿Terminaron el trabajo? Sí, señor, desde luego. ¿Cierto, Wally? ¿Wally? Sí, terminé. De acuerdo, ahora escuche. Si el clima es bueno, emergeremos esta noche. Recargaremos baterías, viajaremos a toda máquina y buscaremos un puerto. ¿Nuestro puerto? Perdón, señor Bryce. Los puertos del sur de Inglaterra no están a más de 2 días de aquí. 2 días de aquí, señor Bryce. Kingsley es oficial de navegación. Él conoce el camino. Conozco todos los puertos, profundidades, dónde están las redes para submarinos, los campos minados. Sí, seremos bombardeados, porque nos confundirán con un submarino enemigo. Bueno, de hecho hay corredores de seguridad que podemos usar. Considerado y rechazado, gracias. Señor Bryce, los periscopios no sirven. Nuestro sonar se averió. Estamos completamente ciegos y casi sordos. Nuestros hombres están padeciendo y hemos perdido a 2 oficiales, señor. Bienvenido a la guerra, Odell. Esto no tiene que ver con la guerra. ¿Cuánto tiempo seguiremos sin decir lo que pensamos? ¿No empieza nadie? Entonces yo hablaré. Este submarino está hechizado. Señorita, cuando quiera su opinión, se la pediré hasta entonces. No soy uno de sus hombres para que pretenda someterme, señor Rice. No pienso que estemos solos aquí. Y sé que alguno de ustedes piensa lo mismo. Si no encontramos un puerto seguro, terminaremos como su amigo. La pérdida de Teniente Kurs es desafortunada, pero no afecta nuestros planes. Atención, tripulantes. Ya es de día y espero emerger a las 19:00. Recargar las baterías y proseguir nuestro curso con Eric. Eso es todo. Están a 10 segundos de averiguar cuál es la pena por un motín aquí. Porque eso es lo que me tomará abrir el arsenal y recargar esa pistola. Ahora, si alguien quiere decir alguna cosa que pueda agitar a la tripulación o a mí,
Eso es todo. Quiero que corrijan el rumbo y volveremos a la base. Rumbo 285. Rumbo 285. 285, señor. A casa, muchachos. ¿Quieren? Sí, señor. Sí, señor. Oiga. Más cuidado, vigile el timón. No hay resistencia, señor. Oficial al mando, al control. Olviden eso, olvídenlo. ¡Dije, olviden eso! Timón en medio, señor. Es una falla hidráulica. Oh, cielos. Debimos desviarnos. 170 grados. Extraña idea. Espera tu turno. Sí, pero esta es espeluznante. ¿Qué tal si, cuando atacamos a ese barco alemán, no lo hundimos? ¿Qué tal si ellos nos hundieron? Eso es original. No entiendo. ¿Podría explicar cómo ese alemán muerto habló con Stumbo? No entiendo. Y los controles se congelaron, no se oxidaron. Es porque estamos en el fondo del océano, inundados. No estoy seguro de qué eran esos golpes. Eran los buzos de rescate, golpeando el casco. Solo que es tarde. Es cierto, ya entendí. Hidrógeno de las baterías. CO2. Ozono de los cortos eléctricos es lo que estamos respirando ahora, como los buzos que no reciben suficiente oxígeno. Su mente empieza a confundirse. Tenemos problemas mecánicos, es todo, ¿sí? Siempre tenemos problemas mecánicos. Ahora, por favor, olviden esas tonterías. A no ser que haya pasado con la carga de profundidad. ¿Recuerdan eso? Cayó sobre nosotros. ¿Qué tan lejos estamos de Inglaterra? Dígame por qué lo pregunta. No. Bien. ¿La dirección? 095. Genial. ¿Puedo saber por qué lo pregunta? Solo por si el bote no vuelve a casa. Por cualquier razón. ¿Qué sugiere que hagamos al respecto? Es una buena pregunta. Ya basta de tonterías. No creo que sean tonterías. Solo díganoslo, jefe. ¿Qué hay de las bombas?
revisaron las bombas. No creo que sea eso. El timón tiene un cable que va a la popa. Si reconectamos ese cable, creo que recuperaremos nuestra dirección. ¿Dónde va a reconectarlo? Ese es el asunto. La línea atraviesa la sala de baterías. Eso es un riesgo, ¿no cree? ¿Sin descargarlas? Solo conectaría el sistema hidráulico sin soldaduras. ¿Cuáles son las condiciones? 13% abajo en el... ¿13% de hidrógeno? Bajen la voz. Escuchen. No conozco otra forma de recuperar el control. No tengo idea. De acuerdo. Asegúrese de estar aislado. No queremos repetir lo del Hindenburg aquí. Guarden el secreto. Parece que es un problema mecánico. Escotilla de proa cerrada. Escotilla de popa sellada. Porcentaje de hidrógeno. Vaya a la cocina, consiga un café. No, señor, estoy bien. Se está durmiendo, amigo. Yo cuidaré sus burbujas. Teniente, quiero hablarle. Ahora no. Ahora, señor Loomis. Necesitamos hablar ahora. Es una ballena, ¿cierto? ¿Qué más podría ser? Vamos, hay que arreglar ese timón. Tal vez solo sea coincidencia. Sé que el teniente Kurz no estaba seguro sobre la última ubicación, pero parece que estamos volviendo a donde hundimos a ese barco alemán. Salgan de la cabina. Por favor, denos 5 minutos. Ahora. Señores, casi está listo. Estoy presurizando la línea. A ver si podemos ponerle freno a este viaje. Conectaré las baterías. ¡Oigan! ¡Perdimos la energía aquí! ¡Cierre esa puerta! ¡Antes de que la cierre con su maldito rostro! ¿Qué está diciendo? ¿No es coincidencia? ¿Alguien nos puso en este curso? Perdón, solo hice una pregunta. Déjeme hacer una. ¿Dónde estaba cuando falló el timón? ¿Ah? Este curso nos dirige a Inglaterra. Y he notado que le gusta todo lo que sea inglés. Así que, ¿dónde estaba Odell? ¿En la popa? ¿Moviendo el mecanismo del timón? ¿O consiguió algún mecánico que... Es lo más insensato que he escuchado. ¡No tanto como lo que dice! ¡Estoy cansado de tantas idioteces! ¡No es lo que usted cree! ¡Eso no es ni remotamente posible! ¿De acuerdo?
Cabina de popa, que conteste el jefe. ¡Gog! Sala de maniobras, responda. Señor Loomis, ¿dónde están todos? Está hirviendo. Yo... Sigan. Me pondré el uniforme. Siga buscando. Tiene que estar en algún lado. Tranquilo, jefe. Lo encontramos. No. ¿Puede sentir algo? Si siente algo, dígalo. No. Vamos. Detenerme. Se recuperará. En especial. Hay que salir. Las baterías hacen corto. Chispas de hidrógeno. Todos están muertos. Están muertos. Loomis.
¡Dumis! ¡Dumis! Está aquí. Menos tenía aire. No se mueve. Vamos, Estumbo, sigue intentando. Hay que soltar ese aire. Rápido, uno más. Es como si estuviera soldado. Solo sé lo que Kurz me dijo. Que al parecer, el capitán Winters quería dispararle a los sobrevivientes alemanes. El señor Bryce y el señor Loomis y el señor Kurz querían ayudarlos. Al parecer, el capitán Winters perdió la discusión. Es interesante. Pero no es lo que oí del señor Bryce. Teniente. Seguro que él volvió aquí. ¿Me buscaba? Yo quiero reportar que la calefacción no funciona. Y las palancas de lastre se atoraron. Estumbo trabaja en eso ahora. Y aún quedan 40 kilos de aire comprimido en el sistema. Y yo no estaba seguro si quería usarlas al tratar de emerger o usarlas ahora para respirar. Betún. ¿Qué? Es que se está agotando el betún. También queríamos preguntarle sobre el capitán Winters. Si hay algo que pudiera decirnos sobre lo que pasó esa noche. Algo que nos ayude a entender. No finja que no lo sabe. Ya no finja más. No fue tan incómodo. Tal vez Hawk tenía razón. Tal vez ya estamos muertos. Si no, la carga de profundidad. El hidrógeno. Si no el hidrógeno, tal vez el frío. Y si no es eso, tenemos un espíritu perverso que quiere llevarnos. Santo cielo. Hay tantas formas de morir, tantas. Estumbo, el dióxido de carbono está en el suelo. No. Sube desde el piso y necesito que ahora no, se levante no, y... No,
¡Stumbo! Déjeme intentar. Ya estamos muertos. Solo pasa, vamos a... Stumbo? Hey, una, vamos, una, Stumbo, necesito tres. Que se siente. Oh, una. Míreme. 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 ¿Sintió eso? Está vivo, entonces. ¡Maldita bruja! ¡Oiga! 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 ¡Tranquilícese! ¡Ya! ¡Stumbo! ¡Maldita bruja! ¿No hay un cabrestante o una polea? ¿O tal vez una palanca en el almacén? ¿Podríamos usar eso? ¿Sí? ¿Sabe de qué está hablando, Stumbo? Sí. Pues muéstreme dónde está. ¿De acuerdo? ¡Rápido! ¡Lléveme! ¡Necesitamos que me lleve! ¡Stumbo! ¡Vamos! Dígame por qué tres oficiales conspirarían para matar a su capitán y ocultarlo. Es lo que está pensando, ¿no es así? ¿Y si así fuera? Ahora sé que no soy la única. Loomis iba a ser condecorado. Y Price estaba listo para su propia nave. Era de una familia de marinos. Fue a Annapolis. Cruz tenía a una hermosa chica esperándolo en Boston, a la que adoraba, Claire. Ellos tenían todo por qué vivir. Por ese razonamiento. Tenían todo que perder. ¿Nos falta alguna persona? ¿O de cómo podemos controlarlo? He revisado la literatura sobre el tema y lo que sabemos sobre las maldiciones. ¿Maldiciones? Búsquelo. Las maldiciones no surgen del infierno o el cielo, sino de algún misterioso lugar intermedio. De hecho, hay una gran... Wallace, se nos agota el aire. Basta con decir que la maldición necesita satisfacción para escapar de su inframundo. ¿Y si tuviera que adivinar, qué satisfacería a nuestra maldición? El viejo Winters no se hundió con su nave, ¿o sí? Wallace, deje la suya aquí. Necesitamos más luz. Ahora escuche. Solo... prometa conservar la calma, ¿sí? No finja. No me diga que no está enterado. ...22:30 horas, se ha visto objetivo, se cree que es un barco de suministro alemán. Winters ordena máxima velocidad para acercarse al objetivo y conseguir un ángulo de ataque. 23:15, Loomis verifica el perfil del objetivo en el registro de identificación. Yo personalmente verifico la similitud.
23-20, un solo torpedo disparado desde el cañón número 4. Oí la explosión, seguida por el derrumbe de mamparos. 23-30 horas. Para confirmar el hundimiento del barco alemán suben 4 oficiales. El comandante Winters. Yo. El teniente Loomis y el teniente J.G. Stephen Kurz. Stephen Kurz. Muchos cuerpos en el agua. La nave arde en el horizonte. Navíos alemanes, confidencial. Naves de guerra de la comunidad británica. ¿Qué está haciendo aquí? Ahora. Barco alemán. Del tipo que Bryce dijo que hundieron. Mi barco. El barco Hospital Fort James. Lo que está diciendo es que el submarino que vio Kingsley, él creía que era alemán. Pero no era. No fue accidente. No cuando nos dejó morir en el agua. No cuando él oyó gritos pidiendo ayuda. ¿Qué eran en su idioma? ¿Usted piensa que el capitán Winter se iría así? No. El capitán Winters quería recoger a los sobrevivientes. Significa... ¿Quién confundió ese barco? ¿Quién querría arriesgar todo? O las baterías dejaron de funcionar, o estamos muertos. ¡Rápido, que circule el aire! ¡Rápido, todos tiren! ¡Rápido! ¡Vamos, tiren! ¡Sigan! ¡Ah! ¡Ah!
vamos. Está subiendo. ¡Está subiendo! Eso es. De acuerdo. Wallace, a ver si funciona el radar. Hay que revisar el área. Stumbo, trate de abrir esa escotilla. Use una palanca. Drene la torre a ver si podemos salir por ahí. Si no, saldremos por la proa. Contacto. En el radar SJ, 3.700 metros a estribor. ¿El mismo? ¿El barco alemán? Somos quisquillosos. Eso. Ah, Wallace, suba la antena. Contacto por la radio del submarino. Que ese barco se identifique ahora. Bien hecho, señor Odell. Pero ya me siento mejor ahora. ¿Qué decía? Tenemos contacto. Y tal vez una oportunidad. ¿Una oportunidad? De abandonar la nave. Bueno, no sé si ese barco sea amigo. Tampoco yo. Pero es mejor hundir este ahora y correr el riesgo con otra nave, aunque sea alemana. ¿Hundir? ¿Y qué diremos en Connecticut? ¿Que hundimos uno de sus mejores submarinos porque perdimos algunos hombres que cumplían una misión? Algunos hombres, señor. Contacto a 2.300 metros. Podría estar enfrente. Esperaremos. Aquí. Wallace, no importa lo que el señor Bryce diga, quiero que vaya a la sala de radio y haga contacto con ese barco de inmediato. No es el capitán de esta nave, señor Odell. ¡Ni usted, señor! Con suerte no nos verán en esta lluvia. Seguro estar aquí, señorita Page. ¡Iremos abajo ahora! ¡No! Sepultar a todos y sepultar la verdad, ¿es eso, Bryce?
así. Así moriré. ¡Ese es su plan! ¡Siga adelante, cobarde asqueroso! ¡Stumbo, tome el mando! ¡Alístese para hundir este bote! ¡Solo váyanse! ¡Culparán a los alemanes! ¡Solo salgan de aquí! ¡Jamás lo sabrán! ¡Tiene más consejos para mí, campeón! ¡160 metros y acercándonos! ¡Creo que definitivamente vamos a pasar muy cerca, señor! Siga buscando la forma de... enmendarlo, de que termine bien. De alguna forma, sin deshonrar a Winters. Iba a usar este uniforme para llegar al puerto. Ahora... ¿qué debo hacer, señorita Page? Deme la linterna, para que pueda pedir ayuda. No sé. ¡Yo no lo sé! Descubrí por qué no me mató también. No era necesario. Bueno, no fue la primera mujer en abofetearme. Y seguirán otras. Pero fue bueno lo que hizo por mí. Bien hecho, señorita Page. Bien hecho, señor Stumbo. Muerta, pero no sepultada. ¿Qué, perdón? Su nave. Thank you.
¿Qué diría si tuviera que explicar todo esto? No pienso que tenga que hacerlo ahora, ¿o sí? ¿Ha pensado que... tal vez cuando el Capitán Winters murió, él solo... murió y eso fue todo? Y el resto... el resto... no sé. Diga lo que tenga que decir, alférez. Yo siempre pensaré que fuimos traídos aquí por una razón.